Ya está aquí. La primera niña probeta, nacida en territorio español, no esperó a la fecha que los doctores le habían asignado y el jueves a las 8 de la noche decidió que había llegado la hora de conocer a sus padres. Estas imágenes, realizadas por el Instituto de Sceaux, corresponden al montaje de un vídeo que posteriormente sería distribuido entre los medios de comunicación. Victoria Ana, que así se llama la pequeña, hizo sudar tinta a Miguel Llobet, ATS encargado de rodar las secuencias del parto, que se encontraba de vacaciones y que las tuvo que suspender para esta ocasión. Su nacimiento, no programado, hizo temer a que los preparativos realizados para la ocasión casi se fuesen al traste. El parto tuvo lugar ayer en este centro a las 19:40, entre 2 y 3 semanas antes de lo previsto. Fue un parto por cesárea que llevó a cabo nuestro jefe de obstetricia, el doctor José María Carrera, con toda felicidad, de forma que entre la incisión de comienzo y el lloro de la primera niña probeta transcurrieron solo 4 minutos y pico. Todo marchó normalmente, como les digo, y madre e hija siguen perfectamente. Nació, pues, con ello, la primera niña probeta de nuestro país. Inmediatamente después del nacimiento, el Instituto de Sceaux se convirtió en una fiesta. Brindis, abrazos y felicitaciones se repartían por todos los pasillos. El padre de Victoria Ana, tras pasar una noche sin apenas poder dormir, bajó a saludar a la multitud de periodistas que habían acudido al hospital para participar en una rueda de prensa. Los médicos, por su parte, no ocultaban su satisfacción y repetían una y otra vez que el único mérito personal sería el de la propia Victoria Ana y el de los 11 niños que nacerán por el mismo método en los próximos meses. En la parte interna de la trompa de Falopio, no progresando el curso del embarazo. En este momento, Victoria Ana es la primera de una serie de 12 niños concebidos por fertilización in vitro en el Instituto de Sceaux. 7 de estos niños son catalanes y el resto están repartidos por toda la geografía española. Creo recordar que tenemos en Alicante, Zaragoza, Huesca y Gijón. Esta técnica ha supuesto un adelanto importantísimo en estas últimas décadas sobre la biología de la reproducción. Nos ha permitido conocer con intimidad el mecanismo de la fecundación y, por tanto, nos va a permitir tratar correctamente o más correctamente que antes a la pareja estéril. Existen una serie de técnicas complementarias a la fertilización in vitro que van a permitir aumentar en un futuro la tasa de éxito de este proceso. Entre ellas cabe destacar la congelación de embriones, técnica que estamos poniendo a punto junto con la Universidad Autónoma de Barcelona y que nos va a permitir aumentar la tasa de embarazo en cuanto al poder transferir los embriones congelados en ciclos sucesivos y sin tener que realizar una nueva intervención quirúrgica en la paciente. Lógicamente, quisiera añadir que detrás de Victoria Ana está el trabajo de todo un equipo compenetrado, un equipo bien aglutinado, en el que pues tanto las biólogas, los ginecólogos, los bioquímicos y los ecografistas, junto con el gran respaldo de todas las pacientes, de todas las parejas a las que tratamos, se ha conseguido hacer más llevadera esta travesía del desierto, llegar a este primer nacimiento, a estos primeros éxitos que tanto para los padres como para nosotros son, y nunca mejor dicho, una gran victoria. El proceso por el que ha sido posible el nacimiento de la pequeña se inició hace 9 meses. A la madre se le practicó una laparoscopia, operación que consiste en la extracción de folículos maduros para obtener los óvulos. De 6 a 24 horas después, ovocitos y espermatozoides son puestos en contacto. Una vez comprobada la fertilización, se efectúa la transferencia del embrión fecundado a la futura madre.
Tras 9 meses de espera, María Dolores Sánchez y Ricardo Perea han visto realizada su ilusión. Pese a su recelo ante los medios de comunicación, el feliz matrimonio accedió a que las cámaras de Informe Semanal compartiesen durante algunos momentos su felicidad. Está bien también la niña. Sí. Mira, mira, cómo se mueve. ¡Oh! historia de la pequeña, cómo ha nacido, por qué recurrieron a este método. Bueno, en principio pues recurrimos a este método porque mi esposa tenía un problema bastante grave para quedar embarazada y entonces nos hablaron sobre la fertilización in vitro, ¿no? Y decidimos, desde luego, pues enseguida nos explicó el doctor Barry el procedimiento de lo que se trataba, pues decidimos hacerlo rápido. O sea que no pusimos ningún problema. ¿Qué les pareció más sueño, cuando la han visto o cuando le dijeron que venía en camino? Bueno, pues cuando venía casi. Pero ahora ya la tienes, ¿no? Pero sí. Cuando le dijeron que había quedado ya embarazada, pues parecía imposible, ¿no? Dolores y Ricardo disfrutan con su hija recién nacida. Es el sueño que al final se hizo realidad y que una vez en casa pasará a formar parte de lo cotidiano. Esto de tener un niño después de buscarlo tanto tiempo y de pronto además un niño que es ya popular, bueno, que era popular antes de nacer y todo el follón que han tenido ustedes abajo, ¿les causa molestias? ¿Les hace ilusión? Pues, hombre, ilusión sí que nos hace, es muy bonito, ¿no? Hemos vivido una experiencia muy bonita y, en fin, aunque al final...